Hola amigos, estoy aquí caminando por las calles de Santiago en Chile. Anoche viendo un momentito las redes vi una foto que publicó Ellen DeGeneres al lado de George Bush y estaba contando cómo algunas personas la habían criticado porque ella ser una persona liberal de California al lado de un expresidente tan conservador y dijo algo que a mí me encanta y yo también estoy totalmente de acuerdo con ella. Dice, ser amable no significa solamente ser amable con el que piensa igual a ti. Hay de hecho una frase que a mí me gusta mucho que se llama estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿verdad? Hay temas donde de pronto tú estás totalmente en desacuerdo con tu hermano o con tu amiga y muchas veces se pierden esas relaciones porque cada uno trata de imponer su modo de pensar al otro. Entonces el mensaje que yo les quiero dar hoy es, generalmente es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Probablemente con tu hermana es mucho más lo que tienes que compartir que ese puntito, ese temita en el que no están de acuerdo. Uno puede tratar de influenciar al otro, mas no de imponerse. Y otra cosa, cuando yo hablo mal de otra persona, lo que estoy diciendo en realidad habla más de mí que de la otra persona. Entonces, tolerancia, tolerancia, tolerancia. Ser amables. Los otros seres humanos tienen también sus cargas, sus luchas. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo siempre les he dicho que la gente herida es la que hiere. Muchas veces la persona que es difícil o que es complicada está llevando una carga muy grande que no sabemos. Así que hoy mi mensaje es, seamos amables unos con otros. Unos con otros, con el de la esquina, con el vecino, con tu hermano, vamos construyendo un día mejor, vamos construyendo, perdón, un mundo mejor. Les mando un beso, si quieren seguir conectando conmigo, me pueden seguir en las redes como Margarita Pasos o pueden bajar material gratis de Brian Tracy que nosotros traducimos y llevamos pues a todo el mercado hispano en www.pasosalexito.com. Un beso para todos, excelente día.